Los gigantes de la fe. Hermano Josué Mejía Hernández. Hermano Josué Mejía Hernández nace un 28 de abril del año de 1900, en la ciudad de Morelia, Michoacán, cuando en el país era reelecto como presidente el general Porfirio Díaz Mori. Hermano Mejía fue miembro de una familia católica practicante. Él mismo tenía cargos como el de Caballero de María Auxiliadora y María de Guadalupe, e incluso fue monaguillo. Llega a México con el deseo de ser torero, y ya aquí, en la capital de la República, fue a ver la representación que se hace en Iztapalapa de la crucifixión de Cristo. Allí escuchó la voz audible de Dios que le dijo: ¿qué haces aquí, Jesús? Pues ese era su nombre real, el cual cambió cuando conoció al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Al oír esto, abordó el primer tranvía y regresó a la ciudad. Recordemos que en ese entonces Iztapalapa estaba fuera de esta. Al llegar al centro, encontró un pequeño templo presbiteriano en las calles del Carmen, cuyo representante era el Señor Ross. Allí entró y se encontró con el Dios que le había llamado por su nombre momentos antes, entregándole su vida. Era un Viernes Santo del mes de abril de 1923. Contaba con 23 años de edad. Ya como cristiano empezó a trabajar por el Señor en lo que pudo y llegó a ocupar puestos en la Iglesia Evangélica como presidente de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano del Distrito Federal y otros más. En 1925 contrajo matrimonio con la hermana Ruth González Cedillo y tuvieron 5 hijos: Diadelfa, Luceralia, Palmira, Gersain y Edgar Mejía González. Hermano Josué Mejía llega a Portales en el año de 1927, cuando está por inaugurar el templo de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Recordemos que antes fue la Iglesia Nacional Evangélica Unida. Esta fue fundada el 3 de septiembre de 1922 y formalmente dejó de existir el 14 de septiembre de 1924, de acuerdo al manifiesto publicado por los hermanos integrantes y directivos de la Iglesia, el cual obra copia en el libro de la historia de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, editado en la administración del hermano Felipe Sánchez Muñiz. El hermano Josué Mejía llega junto con el hermano Pablo Mireles, quien era papá del hermano Don Aquiles Mireles Perales y era anciano gobernante de la Iglesia Presbiteriana de Aguascalientes. Se convirtió en uno de los pilares de esta nueva iglesia. El hermano Josué, junto con su esposa y otras familias, como la familia Mireles, la familia de Don Eleodoro Flores, el señor Saúl Miranda, Florentino Aguirre y esposa, Manuel González y familia, papá de la hermana Ruth, quien fuera esposa del hermano Josué, participaron en la construcción del primer templo, que fue inaugurado el Domingo de Resurrección en el mes de abril de 1927. Se hizo cargo de la iglesia el hermano Mejía el 1 de enero de 1932 y en ese mismo año vio la luz el primer periódico Nueva Raza, órgano oficial de la iglesia. También el 1 de enero de 1932 recibió la constancia de su ordenación
por los ancianos gobernantes de la Iglesia, fundando la Vanguardia Nacional Femenil, la Fraternidad Nacional de Clones y el Congreso Nacional Juvenil y la Comisión Nacional Infantil. El hermano Mejía Hernández era carpintero de profesión y un gran ebanista, y le gustaba su oficio. Por eso, cuando en 1923 en la iglesia presbiteriana donde se convirtió le ofrecieron entrar al seminario, lo rechazó, pues según su dicho, no quería hacer nada a lo que no hubiese sido llamado. Alguna vez expresó: "Las castas clericales no me reconocen como pastor, pero no me importa. Me basta con el poder de Dios y que me haya ordenado. Y si no pudiera predicar en ese templo, lo haría en otro lugar, porque mi templo es el mundo y mi púlpito es todo lugar donde esté un pecador para decirle que hay un Dios, que Cristo lo ama y que su sangre tiene poder para borrar el pecado de todos nosotros". Él, el hermano Mejía, fundó el Instituto Nacional Teológico San Pablo aproximadamente en 1932. En 1947 es invitado por el hermano Andersen de Suecia a predicar en la convención de la Iglesia Pentecostés y permanece predicando allá por 3 meses. Es ahí en donde se produce el milagro de las lenguas, pues cuando el hermano iba a predicar no había intérprete y predicó en español y toda la concurrencia le entendió en su idioma. Así estuvo predicando por 3 meses. Mientras él estaba de viaje, dejó encargado de la iglesia central al hermano Lorenzo Cruz López, quien era pastor en ese entonces de la iglesia de Tepalcatepec, en el estado de Puebla. El hermano Josué Mejía parte con Dios el día 5 de septiembre de 1950 a los 50 años de edad. Cuando él muere, está por celebrar sus bodas de plata, por lo que muchos hermanos venían a festejar y se encontraban con el ataúd. Se celebró un culto fúnebre en el templo y entró bajo los acordes de la marcha fúnebre el ataúd y la hermana Ruth del brazo del hermano Eleodoro Flores. En un escrito redactado por la hermana Natalia Medina Estrada en ocasión de la muerte del hermano Mejía en 1950 y publicado en el ya citado libro de la historia de la iglesia, editado en la administración del hermano Felipe Sánchez, el hermano Josué dijo una noche en el Instituto San Pablo: "El fuego del Espíritu Santo arde en este movimiento y arderá mientras yo viva, porque ese fuego santo lo llevo prendido dentro de mi corazón y en mi ser entero". Y en otra ocasión dijo: "El fuego está encendido, no lo dejéis apagar". Fue sepultado de pie en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, porque así lo había pedido en un sermón tiempo antes. Él decía siempre: "Vive Jehová delante del cual estoy de pie". Y en ese sermón dijo: "El día que yo me muera, me entierran de pie, porque vive Jehová delante del cual estoy y estaré siempre de pie". Thank you.
Por todo esto y mucho más, el hermano Josué Mejía Hernández es un gigante de la fe.